De hoy y vamos a irnos a ver quién hay. Muy bien, pues Yasmina coge de la mano a Betty, que vamos a cruzar. Hemos llegado al cementerio. Anoche, por casualidad, en cierto modo, llegamos a aquí. Nos llamó la atención que había un árbol totalmente iluminado, representación de el árbol de la vida. Ahora vamos a verlo de día, porque llama mucho la atención, ¿no? Poder ver un árbol representativo. Mirad, qué impresionante el árbol. Quiero que veáis las ramas, qué impresionante el árbol. Está en medio, que representa. Hay ramas que hay por dentro, y de una rama salen muchas más ramas. Interpretación pura de la vida. Y curiosamente nos podemos encontrar pues diferentes simbologías también por aquí. Sensación de dolor en las piernas, sobre todo la pierna izquierda. Nos duele a todos la pierna izquierda. A mí me es como un calambre, y la parte de atrás de la cabeza nos duele también mucho, mucha presión. Si nos quisieran decir a través del cuerpo, que hay muchas, desde mi punto de vista y por la empatización del cuerpo, que hay muchas mutilaciones. Tendríamos que mirar un poquito qué sucedió aquí, porque yo siento como si me estuvieran partiendo, si es un poco desagradable decirlo así, como si me estuvieran dando hachazos o partiendo las piernas. Es un dolor muy desagradable en las rodillas. Yo en los cementerios siempre me suelo encontrar muy, muy tranquila y en paz, y en este, curiosamente, tengo bastantes dolores en el cuerpo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué sentís? Ranas, ¿no? Aquí. Vale, mirad, vamos a ir un poquito para allá, que he visto que hay... Hugo, ¿qué tal te encuentras?
encuentras, estás así relajado aquí o tú no sientes nada? No, o sea que vengo con dolor de cabeza de allí, pero yo aquí estoy bien. ¿Por? No, porque nosotros estamos describiendo nuestras sensaciones, que son dolorosas. Yo tengo mucho, mucho dolor y ahora me empiezan las rodillas. Aquí hemos estado en la zona que hemos grabado un poco, porque en las otras había zonas que no quería grabar porque había nombres, aunque eran fallecimientos de hace muchísimos años ya. Estaban las cenizas. Es muy grande, es un sitio muy grande, como podéis observar. Y en la zona donde estábamos había cenizas y tumbas por un monumento para, entiendo, pues celebridades. Vamos a ver esta de aquí, que parece que es una tumba antigua. Vete. Esta es una carretera. Esta es una carretera. Vamos a ver. Mirar, curiosamente hay muchos árboles. Aquí están dando importancia a los árboles. Al lado de las tumbas hay árboles. Para que no se mojen. Para que no se mojen. Para que no se mojen y para la vida, ¿no? Porque es la representación de la vida. Fijaros qué árboles. Esta que es más antigua tiene un árbol precioso. Y ahí tenemos otro árbol. Si os fijáis, ahí hay otro árbol, eso es, ahí hay otro, ahí hay otro, es muy representativo. Mira, este árbol tiene las flores rosas. No, flores rosas. Flores rosas. Mirad, mirad qué árbol tan bonito. Al lado de estas tumbas antiguas, porque como podéis ver es muy antiguo. Qué curioso, ¿verdad? Mirar qué representa esta tumba. Es lo que tenemos por aquí. La forma, ¿no? Una forma pequeña. La forma, esta forma nos suena, ¿verdad, chicos? Y la de allí también. Estas son tumbas bastante antiguas. Y más árboles. Árboles chiquititos. Bueno, eso es un rosal. Lo que está entre medias. No creáis que me estoy equivocando. Mirad al fondo. El árbol que tenemos ahí también. Justo tapando una tumba. Un árbol morado. Vamos a ver. ¿Qué tumba hay aquí? Que está debajo del árbol. Como estamos viendo, que aquí en las tumbas antiguas. Hay una que está tapada con el árbol. Muy bien. Bueno, pues sigamos un poquito más adelante. Esta está un poco rota. Y ahora seguimos. Bueno, pero ya a mí no le duelen las piernas, ¿qué está diciendo? Mira. Otro árbol y este es muy bonito. Como acá miedo. Y mirar esta que curiosa, que tiene muchísimo tiempo. Pero que han hecho la representación del árbol. La misma parte, bueno, ahí abajo ponen los nombres, ¿vale? Voy a parar aquí. 1932.
¿no? ¿Qué es lo que pone? Sí. Uno en 1861 y la otra persona en 1932. ¿Habéis visto qué curioso? Vamos a ver esto de aquí. A ver qué nos llama Hugo. Tenemos un cartelito, ¿no?, que nos indica Víctor Ejecutivo. A ver, y me ha llamado a mí la atención que está todo acristalado. Participó en la Segunda Guerra Mundial. También. Bueno, 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 no nos perdamos esto. Madre de la mar hermosa. Sí, está por detrás, pero mira las manos. Es una figura un poco tétrica, ¿no? Un poco miedo. Vamos a ver, porque es que yo veo aquí cosas. Mirar. Qué espectacular lo que tenemos aquí. Por aquí noto que está todo más descargado. Me encuentro mucho mejor. Nos dirigimos a... ahí delante, no sé si veis,
A ver que enfoque bien para que podáis distinguir. No sé si es un panteón grande, vamos a ver qué es. Me ha llamado la atención desde que hemos entrado, desde el punto que sería lo que era la parte de arriba, la parte de la cúpula. Y vamos a ir a ver. La verdad es que tiene figuras preciosas y tumbas antiquísimas. Mirar ahí al fondo. Vamos a acercarnos para que lo veáis mejor. Eso realmente es que es un arte, ¿eh? Yo no sé lo que costarán estas tumbas, pero hay algunas figuras que es que parecen reales. Está el pliegue y todo de la ropa. Mirar la cara, la expresión de la cara, es que es increíble. Las escaleras que bajan a la tumba. Ver, hemos entrado a un sitio, lo primero que he visto era como otra puerta que entraba a otro espacio que no pertenecía a lo que estábamos viendo. Es súper antiguo, si podéis fijaros en la parte de arriba. Es muy muy antiguo. Nos quedamos en esta zona antigua.
Además que estamos viendo cosas que no son de nuestro agrado. Acabo de ver pasar como un velo negro por ciertos puntos de los arcos y os enseñaré la fotografía de una especie de alcantarilla que mira hacia abajo, están las tumbas y se ven perfectamente. Sentimos que ya no tenemos que estar aquí. Sentimos con todo nuestro respeto que ya no podemos ir. Si venís a Turín y queréis venir a visitar estas maravillosas tumbas y sobre todo pues